Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros de Martes Santo, 26 de marzo de 2024, día que también amenaza lluvia, desgraciadamente. No queremos decirlo, pero la realidad es la que es. Ahí estarán nuestras compañeras y compañeros preparados durante toda esta tarde para contarles todo lo que les ocurra a nuestras queridas cofradías y a nuestros hermanos y devotos de las distintas hermandades en este día también. Creo que duro. Ojalá que me equivoque, que salten los vientos, nuestros amigos los vientos de Cádiz y se lleven las nubes y la lluvia para después de Semana Santa, que caiga todo lo que quiera, pero después de Semana Santa. Nosotros vamos a comenzar, como cada día, este su programa Cádiz Contigo, con la reflexión de nuestro poeta que hoy nos habla. Ustedes seguramente habrá dicho en alguna que otra ocasión, en mis tiempos yo, o en mis tiempos esto no se hacía o no existía, ¿verdad? En mi época. ¿Y en qué época vivimos, señoras y señores? Esta también es la nuestra, ¿verdad, poeta? Buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿cómo vamos? El otro día escuché a una amiga decir, ¿por qué decimos en mis tiempos había tal cosa o se hacía tal otra? Mis tiempos son los de antes y los de ahora también. Y creo que es verdad, totalmente cierto. Y además solemos decirlo sin cortarnos un pelo, ¿a que sí? Con frecuencia es para poner en valor las circunstancias por las que había pasado, en contraposición con las que disfrutamos en la actualidad. Ahora se mantiene el error de pensar que lo que nos sigue es peor, y es que en su interior el ser humano sigue siendo el mismo. Ahora bien, es falso que aquellos tiempos pasados sean tuyos, porque no te pertenecen, ya que nada puedes hacer ni deshacer con ellos, igual que ocurre con el futuro, que tampoco está al alcance de ninguno. El único tiempo tuyo es el presente. Y segundo, la vida está ahí delante de nosotros y nosotras, y por tanto el tiempo que estamos viviendo y el que viviremos también es nuestro tiempo, ya que seremos parte de él. Cada época tiene su encanto, su valor, y siempre seremos parte de ella, con nuestra edad, con nuestro bagaje, con nuestra experiencia. No seremos los mismos que cuando éramos infantes o adolescentes, porque la vida te va haciendo, te va enseñando, te va modelando. Por ello, vivamos la vida, disfrutemos del tiempo como mejor sepamos, diciendo en cualquier momento de nuestra vida que este también es mi tiempo. Vivamos al máximo nuestros tiempos, que serán muchos a lo largo de nuestra vida. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes, este es nuestro tiempo, esta es nuestra época. Y ahora vamos a hablar de algo que nos gusta muchísimo y más en este tiempo, ¿no? El arte de trabajar la cera de la Semana Santa. Los penitentes, los devotos, los cofrades, la cera maciza que cae en el asfalto, en las calles de Cádiz, gaditana, en nuestras calles durante toda la Semana Santa y que pegan más de un resbalón, dicho sea de paso. Bueno, pues no son los únicos. Los que tratan y ofrecen esta materia prima, ya saben ustedes, procedente de la miel de abeja, también una de las más concurridas y prestigiosa cerería que tenemos la suerte de tener aquí en nuestra provincia, en la provincia de Cádiz, en Chiclana de la Frontera, La Madrugada. Hoy tenemos aquí a uno de sus artesanos, Arturo Leal, que nos va a contar algunos de los detalles, tanto de los comienzos de esta fábrica, cómo se originó, como de aquellos comienzos, que creo que fueron 12 años, hace 12 años, a la actualidad de hoy en día, porque creo que tienen los más grandes avances que pueda tener una fábrica de cerería en Andalucía y en España. Arturo Leal, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Perdona que te corrija, Arturo Leal, no, Arturo Soto. Arturo Soto. ¿Y yo por qué he puesto Arturo Leal? Mi hijo sí es Leal. Arturo Soto. Pues lo apuntamos para que no nos equivoquemos. Arturo Soto, que es gerente de la cerería La Madrugada, que está en Chiclana de la Frontera. Pues sí. Bueno, me estaba comentando a micrófono cerrado que él, digo, ¿de dónde le viene el arte, ¿no?, de hacer la cera? Dice, bueno, pues yo antes era instalador de aire acondicionado. Pues ¿cómo llega un instalador de aire acondicionado al arte de hacer esos cirios o esas flores tan preciosas de cera? A ver, el bagaje que traigo de Semana Santa viene de muy atrás, de 45 y pico de años,
muy metido en el mundo de la Semana Santa y visitando todos los talleres artesanales que conllevan y viven alrededor de la Semana Santa. ¿Metido por qué? ¿Porque pertenecía a una hermandad en Chiclana? Sí, fundé la Cofradía de la Borriquita en Chiclana, fundé con otros muchos la Peña de Costaleros La Ilusión, organicé cuadrillas de costaleros, en fin, bastante inmerso en el mundo de la Semana Santa, aparte también de un mundo... fue cargador, creo, ¿no? Sí, sí, es un mundo que me apasiona, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, llega la dichosa crisis y tenemos que cerrar la empresa familiar que teníamos mi hermano y yo de instalador de aire acondicionado. Uh-huh. Y el culpable quizá de que lleguemos a la fábrica de velas, pues, sea mi hijo, que me incitó un poco, papá, ¿por qué no retoma eso que te gustaba tanto y tal y cual? Y me puse en marcha. Yo soy un poquito inquieto. No sé, estaba mucho tiempo parado y empecé a iniciar trámites a ver por dónde podía organizar aquello. Y a partir de ahí, pues aquí estamos. Sí, pero es que él lo cuenta muy rápido, señoras y señores, pero no es tan rápido, porque el mundo de la música, sí, el mundo de la música fue el que le abrió el camino para ser lo que hoy son, referente en la provincia de Cádiz, para toda España, incluso el mundo, en la cerería y en las flores de cera. ¿Cómo fue que la música...? Pues, Berea, tengo un cuñado que es músico, sí. Tenía un estudio de grabación y una familia, concretamente el matrimonio Lacos Piñero, pues... quedan con él para ver un tema de música. Bueno, no pase tan deprisa porque Piñero es ese gran músico gaditano de la guitarra que ha hecho tantas cosas en el mundo de la música, pero tantas que ya le hemos contado en repetidas ocasiones. Nuestra Catherine Lacos, también la hija del que creó los polos Lacos, también ganadora y... campeona de tenis de Europa y de muchos campeonatos, nada más y nada menos. ¿Cómo fue ese encuentro con ella y cómo pues, se originó lo que vamos a hablar hoy? Se conocieron para hablar de música. A través de ese encuentro enlazamos una amistad con nosotros y, lógicamente, como amigos, pues nos contábamos nuestros derroteros de la vida, por dónde va. Mi mujer también se dedica al mundo de la moda y también es tremendamente creadora. Total, que a partir de ahí nace esa amistad. Y le contamos un día de los proyectos que teníamos de intentar echar a andar una fábrica de cera. Se interesa por el proyecto, lo vio viable, creyó en él desde el minuto cero, no del uno, sino desde el cero. Y gracias a su inmensa ayuda, pues estamos aquí hoy día. ¿Y fue difícil los comienzos, el principio de ponerse al día de cómo se hace ese cirio? Y mire, estamos viendo las imágenes, ¿no? Sí. Porque parece fácil, ¿eh? Pero no es fácil hacer un cirio. Haceros a la idea, yo no había fabricado una vela en mi vida. Tuve la suerte de que a través de los contactos de los años que ya llevaba entrando en diversas cererías y tal, un antiguo cerero me echó el capote y me dijo, tú no te preocupes que yo te voy a ayudar. Yo, convencido de que lo tenía todo resuelto, empiezo a darle forma a lo que realmente es la fábrica de la cerería de la madrugada y lo primero que pienso es, tengo que hacer algo que sea distinto a los demás. Porque si eres uno más, no destacas absolutamente en nada y lo más importante hoy es innovar. La realización de la cera, la inmensa mayoría de las poquitas fábricas que somos ahora mismo en España siguen trabajando como hace 200 años, totalmente artesanal a mano. Nosotros a eso le hemos dado un par de vueltas de tuerca y hemos automatizado y robotizado el proceso de fabricación, con lo cual hemos conseguido una producción muchísimo más amplia, más igualitaria en todas las velas, sin cambiar absolutamente nada del proceso natural de fabricación. Lo único que hemos hecho es darle vida a una máquina. Entonces, el proceso que siempre tiene que hacer un trabajador, un operario, con mucho cuidado y no mover la cera,
para arriba, porque como la mueva ya, se descoloca, ¿eh?, hasta que encuentra el grosor que quiere que la hermandad. Eso es robotizada. Sí, porque además lo que tenemos es un proceso mediante un ordenador, que básicamente la máquina lo que hace es eso, y reproduce lo que tú programes en el ordenador. Eso nos ha costado bastante tiempo encontrarlo, porque dar sensibilidad a una máquina no es nada fácil. Afortunadamente, hemos tenido la suerte de encontrar y estar en el momento adecuado a las personas necesarias para reproducir, porque evidentemente yo puedo tener la idea, pero no soy técnico en la materia, y he sabido encontrar esas personas, ¿no? A partir de ahí, pues, comenzamos a andar, pero muy convencido yo de que yo tenía la llave en la mano. Cuando vamos a iniciar la andadura, pues me cojo, me voy a Sevilla a ver a este amigo cerero con mi blog de nota debajo del brazo, y me vine pues con el rabo entre las piernas, porque me dio el mejor consejo que pudo darme. En un principio no lo entendí, con el tiempo llegué a darle las gracias, porque llega el momento de decirme las diferentes mezclas posibles que pueda haber, me pilló mi boli, me pillo mi papel y digo, venga, ve diciéndome. Y me dice, apunta, probar, probar y probar. Ostras, me dejó planchado. Pero ¿qué pasa? Que me sirvió de acicate para decir, aquí hay que ponerse las pilas y hacer algo realmente en condiciones. A partir de ese momento nos pusimos a trabajar, probar, 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 hasta que dimos con la mezcla que hoy tenemos nosotros. A partir de ahí, pues primero, calidad, calidad y calidad. No te salgas de ahí, eso es fundamental, con buenas materias primas, con buena cera de primera calidad, y sale el producto que estamos sacando a la calle hoy día. ¿Pura cera de oveja mezclada con qué? A ver, la palabra cera pura, que se emplea mucho la terminología en los cofrades, realmente no es así, porque si hiciésemos una vela de cera pura 100%, pasarían dos cosas. Primero, costaría una burrada. El kilo de cera actualmente está sobre 12 euros. Una vela no vale 12 euros, evidentemente. Y si los costase, pues las hermandades tendrían que hacer una inversión inmensa. Y luego, ¿cuánto pesa un cirio de los que vemos en la... Uno de nazareno puede oscilar entre 2,5 kilos y 3 kilos, dependiendo del grosor y de la largura que tenga el cirio. ¿De las que llevan los palios y de las que llevan también los penitentes? La de los que llevan los nazarenos sí viene a pesar entre 2,5 kilos y 3 kilos. En Cádiz se dice penitente. Sí. Esa es otra de las cosas, que la terminología suele cambiar dependiendo en qué zona hable, ¿no? Lo que para un sitio significa una cosa, en otro es todo porque lo contrario. Porque nazareno nada más que hubo una. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Además somos todos penitentes. Vale. Porque hacemos penitencia. Sin embargo, lo hablas en Sevilla y te dicen todo lo contrario. Bueno, estamos en Cádiz. Estamos en Cádiz. A partir de ahí, pues, empezamos a hacer diferentes mezclas para diferentes calidades. Lógicamente, la calidad que lleva un nazareno no es la misma que la que se pone en un paso de palio, porque lo primero que hay que hacer aquí es cuidar el patrimonio tan importante que tienen las hermandades. Y ese humo negro que sale de la vela, efectivamente, puede la cera, dañar, claro, el patrimonio. Igual que ilumina y queda muy bonito y muy candoroso, también estropea mucho si no se utiliza la cera adecuada. Distinto es que tú no seas consciente de lo que estropeas, que también los hay. Porque muchas veces miramos más el bolsillo que lo que creemos que ahorramos. Realmente no se ahorra dinero poniendo una cera de mala calidad, porque tú dentro de 4 años vas a terminar tu mandato de estar en la Junta de Gobierno y vas a salir. Y le vas a dejar el testigo al siguiente que entre. Si ha ido estropeando el producto de todo tu patrimonio, se va a encontrar el que entre que va a tener que restaurar eso. Y yo siempre digo que las restauraciones son costosas y odiosas, porque nunca queda al gusto de todo el mundo. Y evidentemente lo que supones que te ha ahorrado, vas a gastar 200 veces lo que crees que ha ahorrado. Entonces no es ningún ahorro. Pues están ustedes escuchando la voz de un experto en cerería. ¿Cuántas cofradías, cofradías distribuyen ustedes los cirios y las flores rizadas? Bueno, nosotros estamos ahora mismo presentes en todas las ciudades andaluzas y en el resto de España exactamente igual. Exactamente este año todavía no hemos cerrado la campaña,
pero creo que aproximadamente pueden estar entre 600 y 700 hermandades las que le hemos suministrado este año. 600 o 700 uh-huh. hermandades de toda España. Sí, por ahí pueden andar los cálculos aproximados. Uh-huh. Porque nosotros no hablamos nada más que de campaña a campaña. Y una vez que pasa Semana Santa cerramos campaña y decimos, bueno, pues aquí están los resultados del año. Bueno, también personalizáis como los quieran las hermandades. Uh-huh. Por ejemplo, aquí a Cádiz, no sé si este año también, pero soléis distribuir a nuestra queridísima hermandad de La Palma, del barrio La Viña, ¿no? Hemos trabajado con ellos bastantes años, actualmente no, porque es lo que comentábamos antes, en el momento que se cambia una junta, la junta es soberana y pueden cambiar y tal, pero le hicimos unos ramos que a nosotros nos han abierto muchísimas puertas. Nos lanzaron la idea, hablo de cuando Francis Lucero estaba de hermano mayor. De hermano mayor. Nos lanzaron una idea que tenían de hacía años de querer unos ramos personalizados que realmente fuesen viñeros. Entonces nos preocupamos de hacer algo un poquito diferente, pero con aire y con vida. Nuestros ramos, yo siempre digo una frase que no son ni mejores ni peores. Son diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, una de nuestras... Y llenos de simbología, por ejemplo, como dices, para nuestra querida Hermandad de la Palma, de nuestro Cristo uh-huh. de la Misericordia y nuestra Virgen de las Penas, pusiste un racimo, ¿no? Entre las flores, racimos de uva, ajá. porque es de la viña, claro, ¿no? Y además, curiosamente, las uvas quizás sea de los trabajos más complicados de hacer, porque cuando sumergimos algún medio en algo líquido, cuando tú lo sacas, siempre tienes una gota debajo. Uh-huh. Si tú vas a hacer una uva, la uva es redonda. Quiere decir que cuando lo sumerges en la cera y lo vas a sacar, debajo te aparece una uva redonda con una gota. Claro. Si esa gota se sigue mojando para ir agrandando la uva termina siendo ovalada, no redonda. Entonces nos supuso dar con la técnica de fabricación de esa uva, nos supuso un reto importante hasta que logramos dar con esa técnica. Igual que hay otro trabajo que también hicimos muy bonito para el regidor perpetuo de San Fernando, uh-huh. el Nazareno, que nos hablaban de que querían unos ramos que fuesen muy de San Fernando, y yo creo que de San Fernando más que una cañailla no hay nada. Hombre, hombre. Entonces elaboramos una guirnalda colgando a base de cañailla, que conjuntamente con las uvas de La Palma, yo creo que han sido dos trabajos que nos han abierto muchísimas puertas. Qué porque originalidad. Todo el mundo viene buscando eso. Qué bonito. La diferenciación, y los cofrades nos gusta diferenciarnos enormemente. Y otra cosa que también estamos haciendo actualmente, cada vez más, le propusimos a una cofradía de Jerez, concretamente a la Veracruz, una hermandad muy señera, muy sobria y tal, que por qué no adornaban su paso todo con flores de cera, sin que fuesen los ramos de cera. En los centros florales, pues iba todo hecho a base de flores de cera. A raíz de eso, pues no os podéis imaginar las flores de cera que adornan los pasos de Andalucía, sobre todo. Y se hacen cosas diferentes. ¿Es difícil hacer una flor? Es de paciencia. Mucha paciencia. Lo más complicado es dar con la forma del molde. Porque evidentemente si vamos a hacer una rosa, por ejemplo, nosotros elaboramos un pétalo de rosa. Tú haces ese molde en madera, sumerges en cera, sumerges en agua para que se enfríe y despegas. Y te dedica a lo mejor un día entero a hacer pétalos de rosa y llena cajas de pétalos. Al día siguiente tienes que elaborar desde un alambre, que sería el rabo de la rosa, uh-huh. a una brochita, pincelas el alambre y pegas un pétalo de rosa. Vuelves a pincelar y vuelves a pegar otro pétalo. Y pétalo a pétalo conforma lo que es la rosa. Una vez que tiene la rosa, solamente tiene una flor. Pero claro, un ramo, llamémosle de serie, lo conforman diferentes flores. Una vez que tenemos elaboradas todas las flores que lleva ese ramo, y dependiendo del tamaño, serán más o serán menos, pues hay que montar esa flor en la vela. O sea que el proceso no es tan rápido de hacer. Y sobre todo, totalmente artesanal. Ahí no hay máquina que nos sirva en absoluto. Con el añadido de que todos los ramos parecen los mismos, realmente no lo son. Todos son únicos, porque es imposible sacar dos flores iguales. Pueden parecer la misma,
pero una puede tener una serie de connotaciones que te gusten más a una persona o que le gusten menos. Y el ramo hay que hacerlo que parezca que están las flores vivas, como yo le llamo, ¿no? Que tenga vida. Y hay una cosa que el otro día Romanov hablaba en un artículo de Cofradías, precisamente, que hay una cosa que desgraciadamente no se ve, pero que está en todo lo que sea el arte, que es el aire. El aire que le da vida a un encaje, una vez que está puesto, que parezca que tenga vida propia. No es cuestión de poner ni más ni menos, sino la cantidad justa. Y luego con aire, que se mueva, que sea airoso. Eso no es fácil de conseguir. Esa quizás sea la parte más complicada, porque aparte de la creación, a nosotros nos solicitan mucho los ramos personalizados, ¿no? Hay que indagar y ver exactamente qué le va a cada hermandad. Hay muchas hermandades que por poner la cuestión Mira, no es poner. Estamos viendo un paso de Cádiz. Sí. ¿Cómo nos lo describiría según la cómo va adornado, Arturo? Usted bueno, como artesano de los cirios y de las flores de cera. Es la Virgen del Amparo, la lleva un íntimo amigo mío de otra cerería. Somos muy parecidos en lo que creamos, cada uno tenemos nuestra línea, nuestro estilo. ¿Os conocéis, no? Sí, simplemente sí. Viéndolo. Sí, sí, bueno, ya ve. Profesionalmente hablando, tú sabes quiénes son tus competidores, ¿no? Entonces todos estamos ahí en una misma línea y nos movemos en un cuadradito muy, muy pequeño, ¿no? Sí, es verdad que cada uno tenemos nuestra personalidad y cada uno le da su impronta a todo lo que hace. ¿Vosotros cómo os distinguís? Cuando alguien ve lo que vosotros hacéis, dice, esto es de la Madruga. ¿Por qué se distingue? Mira, por ejemplo, en nuestro ramo, que no lo hace nadie, todas las hojas de ese ramo que estamos viendo, esos que estamos viendo ahí, y el 99,9% de los restantes fabricantes de ramos de cera, todas las hojas, yo le llamo la galleta María. Todas las hojas son planas y tienen los piquitos alrededor como la galleta María. Entonces es una hoja que no tiene vida. Nuestras hojas todas tienen volumen. Quiere decir que llevan un cierto aire de forma. Eso se traduce en belleza, se traduce en lo que hablaba antes, en el aire que el ramo lleva. Aparte de eso, hay que saber la idiosincrasia de la hermandad, el estilo de la hermandad, que ya yo creo que es un poco de formación profesional. Hoy día, por ejemplo, la inmensa mayoría de la gente joven escucha solamente el cornetín hace pi, 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 pi y dice tal marcha. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la oyen 800 claro, veces. Claro. Bueno, pues en mi caso concretamente, yo simplemente he hecho un vistazo y ya sé del pie que cojea, como se suele decir, y por dónde viene el aire que lleva la hermandad claro. Y tal. Lógicamente, si es una hermandad de bulla, como por ejemplo el caso de la Borriquita, pues el aire que debe de llevar debe de ser más festivo. Más alegre. Más alegre. Si es una hermandad seria, pues hacemos otras cosas totalmente serias. Este año, por ejemplo, hemos puesto un poco de moda, presentamos en una feria de muestra en Jerez de los Caballeros, tenemos un íntimo amigo, que se llama Fernando de la Maza, que es de la hermandad de Servitas de Carmona, que nos lanzó un poco el señuelo de, oye, queremos hacer unos ramos antiguos y tal, pero tipo conventual. Total, que hicimos unos ramos conventuales diferentes a lo que se está haciendo hoy, y hoy por hoy casi todo el mundo está buscando eso. Las velas salomónicas, los ramos diferentes. No es que sean, que no son ramos en realidad. Las velas salomónicas. Sí, sí. Como las columnas. Exacto. En Cádiz todavía no se ha visto ninguna, vamos, que yo me haya fijado. Yo creo que, no. que en Cádiz no han salido. Ninguna. En Cádiz creo que las no han salido. Las velas salomónicas, como las que tenemos en el convento de Santo Domingo. De hecho, no son ramos de cera, son velas decoradas. Los primitivos ramos de cera no eran tal como los conocemos hoy. Lo que hacía era decorar la vela. No sé si recordará, antiguamente, ya eso desgraciadamente se ha perdido mucho, la inmensa mayoría de las novias, los prendidos que llevaban en el pelo, las coronitas que llevaban, se hacían de cera. Y lo que hacía era emplear pequeñas perlas de cera en unos alambres muy finos. Pues hicimos un trabajo para una hermandad de Marchena, el dulce nombre de Marchena, que también nos ha abierto muchas puertas, porque a la hora de confeccionarlo, lo que pretendíamos en ese trabajo es que el aire que tuviese,
que no se viese ningún alambre por ninguna parte. Hombre, sino solamente es que no se puede ver la gota y que cimbre, que lleve vida, ¿no? Bueno, pues las personas que se dedican en nuestra casa a elaborar el tema de las flores consiguieron encontrar unos alambres dorados, encerados, pero os puedo decir que tenía el grosor de un cabello, con lo cual aquello cimbreaba y tenía un aire precioso. Qué bonito. Claro, qué bonito. Buscamos cosas diferentes, simplemente. Arturo, el tiempo ya se nos ha ido. Qué pena, ¿verdad? Sí. Con todo lo que queda por contar, señoras y señores. ¿Y cuál es la flor más demandada? ¿El clavel, la rosa, la cala, el lilium? ¿Cuál? A ver, yo creo que el clavel y la rosa quizás sea lo más demandado, ¿no? Pero sí, es verdad que se elaboran otros tipos de flores diferentes. Por ejemplo, tenemos un trabajo que ya hemos presentado este año para el año que viene, fijaros con el tiempo que vamos, ¿no? Para una hermandad del puerto de Santa María, que cuando se vea esa flor no se ha hecho nunca. Por ejemplo, nunca se habían elaborado orquídeas y nosotros empezamos a hacer orquídeas para la Virgen de las Penas de la Palma. Empezamos poniendo la orquídea y a raíz de eso se están haciendo orquídeas. O sea, yo siempre digo que alguien tiene que abrir un poco la puerta, ¿no? Y detrás todo el mundo venga detrás. Bueno, señoras y señores, yo me quedo con mucha pena porque me gustaría hablar de tantas cosas. Por ejemplo, los colores. ¿Es difícil dar color a ese cirio? Para nada, ningún problema. Mientras que sepas utilizar el producto adecuado. No se puede coger tinta de pintura y añadir, porque entre otras cosas, no sé si habrás visto alguna que otra vez, seguro que sí, las túnicas sobre todo de color blanco, que están despintadas del color del cirio, sea rojo, sea azul. Sí, sí. Eso no se quita. Eso es estropear la túnica. Si tú la cera no utilizas un producto adecuado y la sacabas, que ese es otro tema para hablar, el producto está ahí en la mano. Y si tú vas rozando una tela, lo que hace es teñir la tela. O sea que todo eso va en orden y dependiendo de la calidad que busques. Pues Arturo Soto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Me imagino que ya estará trabajando en la Semana Santa del año 2025. Desde hace un mes. ¿A que sí? Sí. Yo quisiera aprovechar desde aquí vuestra invitación para agradecer sobre todo a la gran familia que compone la Cerería La Madruga, que no soy yo. Yo soy, digamos, el cabeza visible. Pero tengo la suerte de contar con unas personas increíbles, porque aquí hay que echar horas y muchas veces desde fuera tú lo ves todo muy fácil, pero gracias a todos, porque sin todos vosotros esto no sería posible. Así que yo creo que es de bien nacido el ser agradecido, y aunque lo diga y lo repita 400.000 veces, siempre tengo dos manos derechas y dos manos izquierdas que afortunadamente son los que me empujan. Pues nuestra felicidad a esos grandes artesanos, ¿verdad? Que son invisibles, pero tanto, tanto, tanto se ven en las procesiones, en la Semana Santa de nuestra tierra. Mucho éxito en todo y gracias. A ustedes. Gracias por todo lo que hacéis. Y ahora, señoras y señores, nuestro bandolero romántico también le gustan las cofradías y la Semana Santa. Y él ha querido dedicar esta reflexión de hoy precisamente a la borriquita. Adelante, bandolero. El paso de la borriquita en Semana Santa es el resumen de muchas ilusiones infantiles, la hacedora de pequeñas pasiones que después se vuelven grandes con el tiempo. Es el paso de los niños, la bienvenida inocente a Jesús de Nazaret, ese gran inocente víctima de la gran injusticia. Los olivos andaluces se ponen en pie con la primavera del sur para prestar algunos de sus brazos con los que saludar la entrada del Señor. Las caritas de nuestros niños se ponen en modo alegre, enfocando sus ojillos hacia esa borriquita que con su humildad y sencillez porta al protagonista de la gran historia. Es la entrada de Jesús en Jerusalén, pero también en nuestras ciudades, pueblos y corazones, para recordarnos su básico y simple pero gran mensaje, del que parece que nos olvidamos muchas veces. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Que algunos árboles no nos impidan ver ese bonito bosque. Ya llega Jesús, ya está aquí la Semana de Pasión.
a esta hora, valga la redundancia, de la tarde, 12, no, no, 12 de que la 1 y 10 de la tarde, hay que ver cómo corre el tiempo, le vamos a dar la bienvenida porque estamos pletórica de felicidad, de alegría, porque ya tenemos sede nueva de la Cátedra de Flamencología de Cádiz. Aquí tenemos a su presidente, Guillermo Boto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Enhorabuena. A pesar del agua. Bueno, el agua sí. Es necesaria, no es necesaria. Sí, pero en estos días de Semana Santa es una pena. Una pena porque rompe muchas ilusiones. Pues sí. Y bueno, una cosa muy importante para Cádiz, que es nuestra Semana Santa, claro. Pero bueno, Guillermo, contento. Muy contento. Contento con la nueva sede. La sede, muy contento, muy contento, porque por fin hemos conseguido una cosa digna, donde estábamos no era digno. Y sobre todo útil para los gaditanos y para los artistas, fundamentalmente para los artistas, aunque está abierta para todo Cádiz, vamos. Todo el que quiera acercarse a la cátedra allí nos va a tener. Pero, hombre, para los artistas es muy importante porque vamos a poder disponer todo el material que tenemos, digamos, electrónico, de ordenadores, aparatos de reproducción, etcétera, para poder escuchar toda la base de datos que tenemos de todo el cante flamenco posible, vamos. No está todo porque lo vamos reuniendo poco a poco, se va digitalizando poco a poco, pero tenemos digitalizado más de 20.000 cantes. Estamos viendo las imágenes, Guillermo, ahí está, calle Suárez de Salazar, ahí está la sede de la Cátedra de Flamencología de Cádiz, en el número 8 que se inauguraba hace muy poquitos días. ¿Cuántas veces perseguido, verdad? ¿Cuánta ilusión? Sí, la verdad es que ya desde el antiguo ayuntamiento que prometió dárnosla, nos dio las llaves, pero no se hizo la obra, no lo podíamos recibir. Y ya por fin este ayuntamiento ha hecho la obra, ha quedado muy digno, ha quedado muy despejado, se han tirado tabiques y tal, y la verdad es que estamos muy ilusionados en montarnos allí, muy ilusionados. Qué grandes ventanales, ¿eh? Muy iluminados, sí, por lo que veo. Sí, tiene mucha luminosidad. Bueno, y sobre todo está en el corazón del barrio más flamenco de Cádiz. Hay muchos barrios flamencos en Cádiz, pero este es el más flamenco. Este es el más flamenco de todos. Sí, no cabe la menor duda de que es el más flamenco. Hombre, porque además, sabes que la Asociación de Vecinos tuvo a bien, con la colaboración de Félix Rodríguez, el poner muchísimas placas de donde han nacido muchos artistas, donde han vivido otros, y claro, pues es de una gran riqueza patrimonial también, porque estamos viendo los flamencos están. Esa fue, vamos, la foto que nos hicimos con la concejala, con Maite, que también estaba muy contenta y de corazón, porque la verdad es que le ha costado mucho trabajo el poder conseguir el que se arreglara en condiciones, ¿eh? Pero lo hemos conseguido. Sí, le estamos muy agradecidos porque aunque ha tardado un poquito, pero ya lo tenemos y estamos seguros de que el pueblo de Cádiz lo va a agradecer mucho, ya lo verás. Muchísimo, muchísimo. La historia y la cultura y el arte de nuestra tierra. Bueno, fíjate, te lo comento, que al margen de otras muchas actuaciones que sabes que hacemos, como el homenaje al mayor, la saeta, los villancicos, etcétera, pero ya hace unos años digitalizamos todos los fondos flamencos del archivo municipal. Uh-huh. Y lo hemos hecho con el aparataje antiguo que teníamos, que era casi privado de unos cuantos, pero mira, hemos digitalizado, se le ha hecho una base de datos y ahora mismo el que vaya al archivo del ayuntamiento pues puede acceder a todo lo que hay allí de fondos flamencos, que está, por ejemplo, todo lo que hicieron todos los ayuntamientos de Teófilas, está grabado. Y no solamente, antiguamente estaba pues en una cinta de vídeo. Uh-huh. y en el propio archivo no había ni aparato de vídeo para verla, con lo cual estaban allí, digamos, almacenadas, no al uso. Ahora están todas pasadas a digital e incluso están troceadas, valga la palabra. Por temas, ¿no? Eso es, o sea, que no tienes que ver una cinta de 2 horas y pico entera. Uh-huh. Para poder acceder a un cante de Chano Lobato que cantó en tal día y que a lo mejor está a mitad de la cinta, ¿no? Que eso se ve muy fácil ahora, pero qué trabajito ha costado, ¿eh? Pues ha costado mucho trabajo, sí. Y es un trabajo que hemos hecho con todo el gusto del mundo, ya está en el archivo, recibimos todos los parabienes de los funcionarios del archivo y está al uso para todos los gaditanos, ¿eh? ¿Desde dónde? ¿Desde qué cantaor más antiguo hasta la actualidad, Guillermo?
Bueno, desaparecidos desgraciadamente Mariana, Chano y algunos más. Aurelio, Pericón, claro. Bueno, la Perla de Cádiz. De eso es que... no hay fondos en el ayuntamiento, desgraciadamente. Hemos intentado, pero la verdad es que no lo hemos hecho con mucho acierto, el conseguir los fondos que debía haber en Radio Juventud y en Radio Cádiz antiguo. Que lógicamente todo Radio Juventud ya no existe, pero eso tiene que estar en algún lado. Y Radio bueno, Cádiz... Radio Juventud hoy es Radio Nacional de España. Claro, pero... Tendrán que tenerlo, ¿no? En Cádiz no tiene sede, que sepamos, ¿no? Radio Nacional de España está en la avenida. ¿Ah, sí? A la altura de Condesa Villafuente Bermeja, en la misma avenida. Mira, pues ya me das una información. Eso es Radio Nacional de España. Radio Cádiz sí lo gestionamos con ellos, pero nos dijeron que esos fondos se habían mandado todos a Madrid, que están centralizados. Y tampoco sabemos, y los de Radio Nacional, pues intentaremos conseguirlos, porque, hombre, hay muchos fondos de artistas gaditanos, sobre todo de programas que si existen y se mantienen, fueron el inicio, por ejemplo, de Mariana Cornejo, con Tío Antonio, en la calle Canova, en la calle José del Toro, o sea que, y en Radio Juventud y en Buenos Aires, y después en la otra sede que tuvieron, pues también había muchos programas flamencos de gente muy joven que no dejan de ser gaditanos y que han cantado mucho flamenco en Cádiz. Eso tiene que estar grabado. Para nosotros sería fundamental conseguirlo. Sí. Uh-huh. Bueno, pues hay que andarlo porque yo imagino que eso no sea destruido. Lo intentaremos, pero tú sabes que siempre se encuentra uno con mil dificultades para conseguirlo, pero por nosotros no va a quedar. Lo sé, querido Guillermo. Y este año, ¿cómo se presenta? Bueno, ya no hace falta que lo diga la Semana Santa como está, ¿no? Pero se está cantando alguna que otra saeta, ¿verdad? ¿Se ha cantado alguna? Sí, mira, este año tenemos, aparte de los programas normales, el primero que teníamos era el de la Semana Santa, que lo tenemos preparado y programado con, me parece recordar, no me creas la cantidad, pero son más de 40 cantadores de saeta, porque queremos que se le cante a todos los pasos de todas las cofradías. Y a cada paso venía un cantador distinto. Uh-huh. Desgraciadamente la lluvia ha aguado dos días completos. Pero el Viernes de Dolores, Carmen de la Jara cantó la recogida de la Virgen de los Dolores en San Lorenzo. Y el sábado a la nueva cofradía de, del Nazareno de la Obediencia le cantó José Malia a la salida. ¿Por qué uno a la recogida y otro a la salida? Bueno, pues porque nos pidió el Consejo de Hermandades que intentáramos diversificar, que no fuera todo en Candelaria. Bueno, nosotros no entendemos las razones, no se nos han explicado con una causa lógica, porque la elección de Candelaria, que nos costó mucho trabajo el conseguir el sitio y el conseguir el porqué en Candelaria, yo lo quiero explicar públicamente una vez más. Toda la carrera oficial indudablemente tiene un horario y nosotros entendemos que las cofradías tienen que cumplir esos horarios. Es fundamental, sobre todo hoy, con el mundo como está, pues una cierta puntualidad en las cofradías. Eso lo entendemos perfectamente. Entonces, para interrumpir lo mínimo posible y poderle cantar a todos los pasos de Semana Santa, tenía que ser en la carrera oficial. En el inicio no podía ser, porque hubiéramos retrasado todo. Uh-huh. En el final podía ser, pero también podía ser un poco un freno para los que venían detrás. Y entonces elegimos Candelaria. ¿Por qué? Porque la salida del túnel de la iglesia de la calle Santiago, que sabes que es muy estrecha, siempre provoca un pequeño parón de las cofradías que no pueden pasar por ahí rápidamente. Entonces, recién que pasan, y desde esa salida de la calle Santiago hasta donde está el balcón, desde donde cantan los saeteros, se puede cantar perfectamente una saeta, sencillamente con que no toque la música de las bandas. Una mínima colaboración con las propias cofradías. ¿Cuánto? ¿Tres minutos? Tres, cuatro minutos que dura la saeta, pero que además viene el paso andando. Es decir que, hombre, puedes empezar a cantar pues cuando llega a la esquina de donde está la Peña la Estrella, claro, que ya viene saliendo. Andando, y a lo mejor pues puede parar o no puede parar, cada uno hace lo que quiere, como es lógico, pero por lo menos te da tiempo a cantar una saeta sin interrumpir absolutamente a nadie. Y entonces nosotros, en un intento de no molestar a las cofradías, de no retrasarla y de que se le cantara a todos los pasos, pues elegimos ese sitio. Nos ha costado Dios y ayuda al conseguir los permisos, no creas que ha sido fácil.
ya por fin parece que nos entienden un poco. La Junta de Andalucía está colaborando maravillosamente para cedernos ese balcón, que no deja de ser una oficina con todas las dificultades del mundo. Y no entendíamos muy bien el tema de diversificar, porque es muy difícil para la Cátedra de Flamenco ir corriendo de un lado para otro, como tú comprenderás, con cantadores que además vienen de fuera de Cádiz, muchos de ellos, porque muchos son de San Fernando y algunos de más lejos. Entonces, la verdad es que era complicado. Bueno, pues a pesar de eso, hemos intentado diversificar para darle gusto al Consejo de Hermandades. Se quitó el Viernes de Dolores, se quitó el Sábado Santo, se ha quitado el cante al Santo Entierro, que se va a hacer en San Francisco. Y el resto de los días, pues se habló con el ayuntamiento para que nos diera palillero. El ayuntamiento ha colaborado maravillosamente, nos ha dado palillero e incluso para poder cantar el lunes, que pasan dos cofradías, o pasaban porque con la lluvia la ha estropeado, por la calle ancha. Bueno, ¿pero qué ha ocurrido? Pues que resulta que el palillero no para ninguna cofradía. Entonces, cuando el otro día pedimos la llave de palillero, nos dice el ayuntamiento, oye, nosotros damos la llave de palillero, pero es que allí no para ninguna. Pues se nos ha ido el tiempo, me dice mi compañero. Bueno. Queda por hablar de todo el programa que tenemos preparado para este año, que es el año de la Perla de Cádiz. De la Perla de Cádiz. 100 años. Va muy bien, solamente te voy a decir que va muy bien. Que va muy bien. Todo. Pues otro día te citamos para que nos hable solo y exclusivamente del año magnífico. De la Perla. Magnífico, yo de vuelvo Cádiz. A venir un día con más tiempo. Como buenos gaditos. Pero de momento todo va muy bien. Y de momento nos vamos a despedir dedicándole la Semana Santa de Cádiz, de Turina, en la voz de Carmen de la Jara. Gracias. Magnífico, hasta muchas mañana. Gracias. En el convento de Santa María, escuchando esa adaptación que ha hecho Carmen de la Jara junto a ese gran músico Daniel Borrego de Semana Santa del maestro Joaquín Turina. Que todos tengan una feliz Semana Santa de Cádiz. Passa.